Cazando en tierras alicantinas de la mano de Conus. Vamos a hacer un rececho de Arrui y vamos a poner a prueba el Conus Glory 216x50 con su torreta balística y vamos a ponerlo en un rifle de cerrojo con un calibre 308. Vamos a hacer un rececho y vamos a ver las cualidades que nos ofrece. Ya vimos que en el campo de tiro tiene unas prestaciones bastante importantes y ahora vamos a ponerlo en práctica en la caza real. Así que acompañadnos en esta jornada de caza y veremos los resultados. El bípode Conus, extensible, a ver qué tal se nos da el resultado en esta zona con mucha piedra y con la basculación que tiene, la verdad que nos gusta bastante para poder bloquearlo y a ver qué resultado se nos da. Vamos a cargar el arma y vamos a prepararlo, el equipo, y nos vamos a ir a cazar. Vamos a ver qué tal será el día. Hoy viviremos un apasionado rececho de Arrui, en el cual pondrá hasta el más experimentado cazador en un duro aprieto, dado que las condiciones de estas sierras son duras. Hay que llevar buenos equipos, buena condición física y sobre todo contar con muy buena óptica, ya que normalmente con estos ejemplares se producen los disparos entre 150 y 350 metros. Hoy veremos a ver la fiabilidad de nuestros equipos Conus. Comienzan a verse las primeras señales de excrementos. Esto indica que vamos acercándonos poco a poco a su ubicación. En este tipo de recechos es imprescindible ir mirando constantemente a las crestas e ir buscando todos aquellos posibles asomaderos que suelen utilizar para visualizar los posibles peligros. Para ello, el contar con una óptica nítida y clara es algo que es imprescindible para poder desarrollar nuestras jornadas de rececho de arrui. Historia de lo que en su día fueron grandes explotaciones de cereal. Encontramos mucha señal de ellas, pero se están haciendo duras. Este es un animal que hay que estar visualizándolo constantemente, ya que se camufla con mucha facilidad y, como se puede ver en estos bellos parajes, la cavidad cubierta es muy grande y hay muchas zonas donde poder esconderse sin ser visualizadas. Estamos ya muy cerca porque empezamos a ver que ya las cacas cada vez son más seguidas. Hoy se está presentando el día un poco duro, normalmente las vemos antes, así que vamos a meternos ya encima de ellas, que estamos ya a punto de llegar. Vamos a ver. Para este tipo de terrenos, a la hora de apoyarnos, precisión y dejar el rifle para otear el horizonte, un buen bípode se hace imprescindible para no dañar el arma y la óptica. Aquí tenemos que hacer muy finos y estar observando mata por mata, ya que los arrui, como hemos comentado, son muy escurridizos, se quedan quietos fijamente mirándote y aunque los tengas al lado es muy complicado de verlos. De hecho, hay muchísimas anécdotas de gente que frecuenta la sierra constantemente corriendo y te dicen que en años nunca los han visto. Divisamos un pequeño grupo a más de kilómetro y medio de distancia y vamos a trazar una estrategia para meternos encima de ellos. Podemos observar un grupo de varias hembras adultas
que es lo que estamos buscando para poder desarrollar una caza lo más selectiva y sostenible. Bueno, aquí podéis ver todo lo que a ellos les encanta desparasitarse con esta tierra suelta y se pegan el día entero, sobre todo cuando empiezan a subir las temperaturas, el día entero echándose. Como tienen forma de pala la parte de atrás de los cuernos, se echan tierra, se desparasitan constantemente los arruis y hacen estos pelados que vemos aquí, que son fácilmente identificables desde lejos, sobre todo en las zonas de querencia de ellos. Vamos a seguir detrás de ellos, que hoy se están poniendo un poquito duros y están poniéndonos a prueba. Así que, vámonos. Hoy contamos con un gran hándicap y es el fuerte viento que tenemos. Esto nos hará no solo más dificultoso la faena de acercarnos a ellos, sino a la misma vez, a la hora de la precisión del tiro, tenemos que realizar un buen cálculo balístico. Por suerte contamos con un visor que podemos calcular tanto la corrección en altura como la corrección en lateral, gracias a sus dos torretas incorporadas. Estos terrenos tan inclinados, tan escarpados y con la piedra muy suelta, hay que ir muy lentamente y oteando siempre el horizonte, puesto que estos animales, donde menos te los esperas, ahí los tienes. Sin lugar a dudas ponen las condiciones físicas en su máximo esplendor, puesto que ya se puede observar en las imágenes lo quebraderos y profundos que son estos grandes barrancos. Ya los tenemos localizados y ubicados. Ahora vamos a acercarnos sigilosamente, localizar el ejemplar y realizar un disparo que por las características de inclinación y distancia no va a ser nada fácil. Una vez ubicado el sitio idóneo para realizar el disparo, podemos observar el fuerte viento que hace. Vamos a medir la distancia con el telémetro láser de Konus. Realizamos el ajuste con nuestra torreta balística. Para los 278 metros y la inclinación de 30 grados que tenemos hacia abajo, con la técnica de manos del hermano mayor abraza al hermano menor, realizamos nuestra colocación, colocamos los aumentos correctos, municionamos el arma, cogemos aire. Impresionante lance. Cuando nuestra cámara tira del zoom hacia atrás es cuando verdaderamente se observa las distancias a las que se realizan los lances, típicas en este tipo de recechos en estas sierras alicantinas, sin las cuales tuviéramos estos equipos sería muy complicado de poder hacer un correcto cálculo balístico. Conseguido. Disparo a 278 metros, hemos colocado la torreta, le hemos dado los clics correspondientes para la caída que tenemos con el 308 y esta munición, y ya podéis ver, resultado óptimo, tiro entre codillo y paletilla, el animal está en el sitio y conseguido, con prismáticos, con telémetro Konus, el visor Konus, no podemos pedir más, ha sido un resultado más que óptimo. Thank you.
Bueno, pues nada, ya tenemos cobrada nuestra hembra de Arrui. Ha sido un resultado bastante bueno. El visor Conus se ha comportado como no era menos de esperar. El bípode muy estable, muy preciso. Y los prismáticos, una medición perfecta. Y el índice de luminosidad, importante, incluso a primera hora de la mañana. Así que con esto damos por finalizado el rececho y le damos una nota alta a nuestro equipo Conus. Espero que os haya gustado y buena caza.